Hola, hola a todos nuestros televidentes del día de hoy, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les damos un saludo muy especial. Hoy tenemos un programa muy espectacular con una invitada genial y les tenemos una notica de una sorpresita. Hoy quiero darle la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, súper bien, les damos la bienvenida, un saludo súper especial para todos nuestros televidentes. Como tú lo decías, hoy como siempre recargados, tenemos un programa espectacular, muy musical, tenemos una invitada internacional, así que ustedes tienen que estar súper pendientes, Lau. Así es, Kelly, bueno, como nuestra preguntica del día, como siempre, yo tenía como esa duda, porque hemos visto que últimamente están muy de moda los festivales y todo ese tipo de cosas, entonces Kelly, yo te quería preguntar. Kelly, ¿cuál es ese festival soñado o ese evento que tú dices, no me lo pierdo y no le digo que no? Bueno, Lau, pues yo definitivamente tengo como muchos festivales así que me encantan. En general, todos los festivales que son como internacionales me gustan mucho, los veo por redes sociales, porque uno como que, o sea, es un outfit súper espectacular, uno como que se crea esa imagen y definitivamente me encanta. Uno en especial se llama Coachella, me gusta mucho y la verdad me gustaría ir algún día a ese festival. ¿Y el tuyo, Lau? Ay, qué chévere. Yo creo que yo también iría a Coachella, pero creo que el que de verdad me llena demasiado y que yo digo voy sí o sí cuando tenga pues como las posibilidades, es uno de mis sueños, sería Tomorrowland, o no sé cómo se pronuncia, pero yo digo que sería uno de los principales a los cuales iría, porque me encanta el estilo que manejan, la música, de verdad se ve que es un festival impecable. Así es, Lau. Bueno, y también teniendo en cuenta que en esos festivales como que se maneja un nivel muy alto, porque son festivales que son de varios días, entonces tú te tienes que ir súper preparada, por ejemplo, el Tomorrowland es de 3 días, entonces uno lleva los outfits, a uno no le importa si llueve, si truena, mejor dicho, uno no le importa el sol, uno solo le importa como parcharse y estar ahí con todos esos artistas tan espectaculares que van a esos festivales. Así es, Kelly. Bueno, todos nuestros televidentes estén súper pendientes porque ya venimos con nuestra invitada del día de hoy. Bueno, hoy estamos con una invitada súper especial, ella es Malí, ella es cantante y la verdad tiene muchísimas cosas más que contarnos el día de hoy. Malí, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, está muy feliz, hoy es Vini, te lo he invitado, está muy chévere, gracias. Saluda a mi gente, gracias por gustar mi canción. Okay.
Bueno, yo les quiero contar que ella es de China, entonces le vamos a hacer una serie de preguntas para que ella nos cuente un poquito de su historia y cómo fueron sus inicios. Eso es lo que queremos saber de ti hoy, Malí. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Tú sabes, yo antes cantaba English chinés, pero yo siempre me gusta Latino music. Entonces yo escuchaba muchas Latino music. Yo ahora grabé la nueva canción todo con idioma español y chinés. Malí, cuéntanos de dónde sale tu nombre artístico, porque es bastante particular, Malí. ¿De dónde surge tu nombre artístico? Sí, normalmente mi nombre es Li, L-I, es mi nombre. La China, lo que pasa es que está muy corta de nombre. Entonces, mi nombre es Li, mi ma es mi apellido. Pero en la China siempre pone apellido adelante. Entonces, toda la gente llama Malí. And después para artista name and más cortito and más fácil. Así es. Bueno, comenzaste tu carrera musical a los 16 años, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Sí, tú sabes, en la China yo canté para military. Sí, sí. Eso, ok. Tú sabes, en la China yo canta, también yo toca instrument, yo toca violín, yo baila. Después yo fui a Europa, yo canta en Europa, Italy, París, Holanda. Ya, un día yo voy a Aruba para vacaciones, gente quiere yo cantar allá, entonces yo después vivo en Aruba, canta en Aruba. Ay, qué chévere. Malí, cuéntanos cuál es tu género musical, con cuál te identificas más, o sea, con cuál género musical te identificas más, cuál es el que cantas siempre. Sí, antes yo cantaba All This Evergreen, it's an English song. Es international, yo cantan como canción como Celine Dion, Whitney Houston, esta canción. O sea, tú normalmente cantas en inglés. Sí, inglés. En inglés, sí. Ok. Bueno, sabemos que tú vives en Aruba. ¿Cómo sí. ha sido esta acogida con el público de allá? ¿Qué tal? Aruba, tú sabes, es muy pequeño, hay isla. Sí. Pero gente, good music, gente tiene mucho pasión good music. Entonces, yo normalmente ahora yo solo grabo la nueva canción promociona international. Okay. Malí, cuéntanos cuál es tu sueño en la música, ¿a dónde quieres llegar? Yo quiero, tú sabes, ahora yo hablo poco español, no está habla muy bueno, pero yo quiero cantar bueno español canción, si por la promoción a China, dejar a China conocer and todo Latin music, más rhythm, más caliente. Bueno, Malí, para ir finalizando, sabemos que tienes varias facetas, o sea, eres modelo, empresaria, cantante. Sí. ¿Cómo ha sido ese balance con todo eso? Sí, tú sabes, a mí me gusta la música, modelo. Entonces, muchas veces yo fui a Miami para hacer modelo para negocio, para ropa, perfume, hay muchos negocios para modelo. Malí, ¿qué te diferencia a ti de otros artistas? ¿Qué crees que es lo que determina en ti una diferencia? Yo pensé que todo artista tiene su estilo. Sí. ¿Ya? And music, bueno music, no tiene idioma. Si cantan bien, tú puedes tocar a gente. Eso. Ok. Super. Bueno, Malí, la última pregunta. ¿Qué significa para ti la música? Music is, para mí es like agua. Sin agua, yo no puedo pipa. Así es. Sí. Súper. Malí, como para despedir la entrevista, cántanos un pedacito de alguna canción que tengas, como para hacer la entrevista más dinámica, cántanos un pedacito.
de alguna canción. Una canción, English, Chinese, what? What en inglés, como quieras. En inglés, okay. I wanna call a star down from the sky. I wanna sing, you never know. I know what's beautiful, only for you. Everything's possible, I wanna know. ¡Uy, qué linda! ¡Súper! Mali, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Tele Envigado es tu casa. Envigado, siempre eres bienvenida. ¿Cómo te has sentido acá en este municipio? Sí, muchas gracias. Yo pensé, ahora vamos a aprender mejor español. Otra vez vine aquí a hablar como latina. Eso yo quiero. Gracias para toda la gente que gusta mi canción. Follow me on Instagram and TikTok, Caliente Ma Ali, and I have Instagram, our gift to the... Muchas gracias, Mali, por habernos acompañado, y a todos nuestros televidentes los dejamos con una nota súper interesante, con unos tips que yo sé que a todas las televidentes les va a encantar. Acá está. A todos nuestros televidentes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su programa En Su Parche. El día de hoy les tenemos un programa súper especial, diferente. Traemos dos temas de mucho interés para ustedes, que yo sé que les va a gustar. Ustedes ya desde sus casitas también pueden participar con nosotras con el hashtag Yo Me Parcho con En Su Parche. Bueno, y hoy voy a presentarles a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lau, súper bien, súper contenta de tener un nuevo programa. Les contamos que hoy tendremos dos temas súper interesantes. Hablaremos del cuidado de la piel y además tenemos una sorpresita con dos artistas muy jóvenes que sé que a ustedes les van a encantar, así que tienen que estar súper pendientes. Así es, Kelly, bueno, esperemos que todos estén súper conectados con nosotras. Y en la pregunta del día, el tema que siempre tomamos cada 8 días y en esta ocasión le toca a el cuidado de la piel y esos cuidados que a veces tenemos desde temprana edad. Entonces, Kelly, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus cuidados o qué es eso tan infaltable que de pronto te han inculcado desde temprana edad sobre el cuidado de tu piel, de tu cabello, de tu rostro? Cuéntanos un poquito para que los televidentes aprendan un poquito de nosotras también. Bueno, Lau, personalmente este tema me encanta, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel, de nuestro cuerpo, del cabello. A mí desde pequeña me inculcaron que uno de los productos más importantes para cuidarnos nuestra piel es principalmente el bloqueador solar, y con el tiempo he aprendido que también es muy importante hidratarnos nuestra piel. Entonces esos son como los dos pasos que son infaltables en mi rutina de piel: el hidratante y el protector solar. En el cuerpo normalmente también me suelo poner cremita para que la piel no se me vea muy reseca. Entonces esos son como los cuidados que normalmente me hago en la piel del rostro y del cuerpo. ¿Y tú, Lau? Así es, Kelly, me parecen infaltables esos tipsitos que nos acabas de dar a todos, y yo también creo que tengo las mismas rutinas. No puede faltar lavarnos el rostro en las noches, desmaquillarnos, usar toallitas. Después de desmaquillarme también me aplico un tónico o algo que me hidrate la piel, y súper importante cuando salimos en el día utilizar bloqueador solar y también hidratarnos la piel. Y a todos nuestros televidentes, esperamos que les hayan encantado estos tipsitos y esperamos que los pongan en práctica. Y les contamos que ya regresamos con mucho más, con muchas sorpresas acá en Su Parche. We'll be right back.
Bueno, como pudieron ver, les contamos que estuvimos en el lanzamiento de la nueva canción de los artistas Ani y Lucas Cascás. La canción se titula Brincando. Ellos en esta canción quisieron darnos un mensaje de música, fiesta, alegría y amor propio. El video de esta canción se hizo en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Así es, Kelly, y bueno, este video musical o lo que los niños nos quieren dar a entender y transmitir a todas las personas es un poco de amor, música, buenas vibras, color, y la verdad yo creo que se van a disfrutar muchísimo ese video musical, tiene demasiados colores y una magia y una energía increíble. Yo por mi parte les quiero hablar un poquito sobre Lucas Cascás, tiene tan solo 14 años de edad y ya está tan inmerso en todo este mundo de la música, es productor, bailarín, actor e influencer e incluso ha trabajado con grandes marcas, así que yo creo que estos niños son de apoyar, de sacarles adelante y creo que pueden dar muy buenos frutos desde temprana edad. Bueno, Lau, yo por mi parte les quiero hablar de Ani, que es una niña de tan solo 10 años de edad que empezó su carrera musical con las academias de baile, así que alternó su pasión por la música y el baile. Ella es una de las artistas infantiles más importantes de Venezuela y realizó su primer lanzamiento musical en el año 2019 y la canción se titula Chiqui Boom. Así que tienen que estar súper pendientes de toda la carrera de estos niños que la verdad son muy talentosos y definitivamente tenemos que apoyarlos. Y a todos nuestros televidentes, sigan súper conectados con todas nosotras porque ya regresamos con mucho más. Les quiero hablar sobre un tema súper interesante, el cual es el cuidado del rostro. Muchas veces hablamos sobre los masajes y pensamos de inmediato en los masajes corporales y no tenemos en cuenta que también es súper importante los masajes en el rostro. Realmente, Kelly, un masaje en el rostro puede ser la mejor opción y es tan fácil que hasta en casa podemos hacerlo. Así como en este video que nos estamos viendo el día de hoy, esta chica llamada Tefi Cleo nos está enseñando hacer un masaje fácil en casa. Bueno, tú sabes que a veces retenemos líquidos, en especial en el rostro. También eso puede generar hinchazón derivados de los problemas circulatorios. Entonces es muy importante realizar masajes para drenar y ayudar al sistema linfático y de esa manera se depuran toxinas indeseadas. Los masajes se pueden realizar con rodillos y otros elementos, pero no obstante también los podemos utilizar con las manos, las yemas de los dedos. Siempre lavarse las manos antes de y el rostro también. Es ideal utilizarlos, hacer sus masajes con la cara limpia, el rostro limpio, lavado o también puede ser con aceiticos que nos llenen de buenas propiedades. Thank you.
Así es, Lau, lo que tú acabas de mencionar es súper importante. Y bueno, como estamos a principio de año, siempre cuando está comenzando el año solemos como hacernos muchos propósitos, ¿cierto? Como hacer dieta, hacer más deporte, pero nosotras queremos que entre esos propósitos también esté el cuidado de la piel, ¿cierto? El cuidado de la piel muchas veces se hace un proceso muy largo y muy complicado, porque últimamente vemos que en la rutina hay muchos productos, entonces está que el tónico, que el hidratante, que el suero. La tendencia para este 2022 es minimizar esos productos, definitivamente hacerle más sencilla la vida a todas las personas y elegir solamente uno de esos productos que sean los más importantes, por ejemplo, el hidratante y el protector solar, porque normalmente la rutina suele ser muy complicada. Bueno, y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, por haber compartido nuevamente en un episodio más de En Su Parche TV. Espero que sigan súper conectados siempre y que participen con el hashtag Parchadas en Su Parche TV o Yo Me Parcho con En Su Parche TV. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima. Chao.